Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Dame FPS. Jolines, que me hago. Estamos en The Final Station y estamos en, bueno, donde lo dejamos en el último vídeo. Aquí que nos habíamos subido al tren y nada, pues aquí estamos. Estoy aquí vigilando esto, a ver cómo están. Este está un poco tocado de hambre. A ver, que esto no deja de bajar, o de subir, o de lo que sea. A ver, este, voy a darle un poco de comer. Este tiene sangrado, salud tocada. Uf. Es que son muy tiquismiquis, tío, no dejan de quejarse por todo. Y eso que los llevo de buen rollo. Vamos a ver si podemos hacer munición. Voy a hacer alguna de... Vamos a ver. Escopeta. Y de pistola, botiquines puedo hacer también, eso es bueno. Bueno, voy a coger otro botiquín y le voy a dar a ver a uno que esté aquí tocado. Este está peor. Uf, da igual, voy a tener que darle a los dos. Pues tío, no veis si chupáis botiquines ni nada, asquerosos. Brujos asquerosos. A ver, me va a explotar el reactor en toda la cara. ¿Queréis dejar de sangrar? Por favor, gracias. ¿Y tú quieres dejar de tocar, de estropearte? Gracias. No te estropees más. Venga, que quiero llegar. ¡Hala! Ya hemos llegado. Vámonos. Bueno, a ver, sigue siendo de noche por lo que veo. No me gusta que sea de noche porque no se ve un cagao. Pero volvemos a ser de noches. Vamos a ver lo que hay por aquí. Uy, esos ruidos. Uy, esos ruidos. No me hacen mucha gracia a mí. Coño, qué de gente hay aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, cuanto más puede salvar, no sé qué. Arman lo comprende perfectamente. ¿Qué pasa? Vaya, hola, te dije que nos veríamos pronto. ¿Cómo llego aquí? Este lugar es una mierda. Esto es a causa del tren, ya te lo comenté. ¿Quieres una copa? Me queda alguno. Tren. Está llevando el cristal. ¿Por qué no podemos llegar a él ahora? Porque está lleno, tío. No podemos interferir ahora, es demasiado temprano. Vale, sí. ¿Estás de guardia? Lo olvidé. Vale. Inteligente, pero queréis callaros ya y dejarme en paz. Ja, 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 ja. Esto no cambiará nada, conductor. Armand, mejor vuelve a la actividad. Vale. Sí, por supuesto. Of course. ¿Y ahora qué? Pues bloqueado, pues no sé. Pues voy a ir para el otro lado. A ver, no sé si por aquí abajo habrá... Oye, de verdad que no veo nada, ¿eh? ¿Se habrá que ir para el otro lado? No creo, ¿no? Ah, ostras, mira, aquí está el código. ¿Onda? Pues nada, este ha sido un viaje corto. 97-83. ¡Hala! Vámonos. Seguimos nuestro camino. No nos quedan muchos botiquines y tenemos a esos dos que no dejan de sangrar, lo cual es bastante preocupante y peligroso. ¿Ves? Aquí los tengo a los dos sangrando, como cerdos. Este tiene hambre. Me va a hacer gastar toda la comida. Este está bien, este está bien, este está bueno, este está con hambre. No deja de sangrar, está asqueroso y este tampoco. A ver, voy a mirar a ver dónde estamos. Estamos aquí, vale, nos dirigimos aquí. Eso es muy raro, ¿eh? Son como cerebros. Son cerebines.
Hambre, salud. Salud está un poco tocado. Tío, que no quiero que mejor veáis todos los botiquines. Vaya paisajes más chungos, tío. Salud, a ver. Joder, macho, me van a joder todos los botiquines, eh. Bueno, si sabéis cómo parar las hemorragias, me lo decís, pero yo es que no tengo ni idea. No sé si siquiera se puede. Voy a darle un botiquín a este porque se va a morir. No sé si se podrán parar, yo creo que no. Porque tampoco hay más opciones. Solo puedes dar botiquines y comida. O sea que este tiene hambre, voy a darle comida porque se nos va a morir. Solo me queda uno de comida, chaval. Con lo bien que íbamos. Con lo bien que íbamos, chaval. A ver, ¿queda mucho para llegar? No, estamos a puntito de llegar ya, menos mal. Venga, va. A ver si conseguimos aquí. Necesitamos botiquines y comida. Así que esperemos que no nos echen a la puñetera calle como antes. Vale, vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. A ver. Comida y trapos. Vale, bueno, empezamos más o menos. Lo que no me gusta ya es empezar así, ya de esta manera. Carga, fuerte 0%, requiere conexión a fuente de alimentación. Pues vale. Munición de pistola y botiquín. Vale, bien. Vale, perfecto. Aquí no, ¿eh? Esto será para servir, me imagino. Hostias, empezamos bien. Encima estos cabrones. Vale, bueno. Lo hemos resuelto correctamente. ¿Por qué tiene que ser todo oscuro, tío? De verdad, ¿eh? Ey, no, 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 no. Venga, cárgamele. Ahí, a los dos a la vez. Muy bien. A ver, aquí hay una silla. Hostias. No sé lo que he hecho. Vale, le tiro la silla al que no era. Iros. Vale, uno menos. ¿Qué me da? Cago en... No, tío, me cago en... ¿Será posible? A ver. No quiero gastar balas. A ver si consigo tirarles la silla a estos dos, que son los que más por culo dan. Bueno, por lo menos le he tirado a uno. Bueno, le he dado. Eso es bueno también. Este también le he dado. Este también le he dado. Vale, le he dado. Le he dado a los dos. Muy bien. Me he cargado a uno. Vale. Buena, buena, buena. Esa ha sido buena, ¿eh? Y entonces dijo que la noche desciende sobre el mundo y sobre él y a quienes le gusta a él. Las estrellas en el cielo nocturno. Fue un verdaderamente sueño raro. Vaya. Pasteladas, chaval. Uy, 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 uy. Voy a acercarme primero allá arriba a ver lo que hay. Antes de seguir por aquí, que yo diría. No se ve nada. Tornillos y trapos. Vale. Pues seguimos por el camino. ¡Hostia! ¿Qué coño es esto?
Eso es un tren como el mío, tío. Un Velus 07. Pólvora y restos de chatarra, vale. A ver. Por aquí no se puede entrar. Ayuda, yo, tú, él. Madre mía, qué mal rollo da esto. Aquí no hay nada. Habrá que seguir bajando. Voy a coger la escopeta porque... ¿Ves cómo tengo que coger la escopeta? Dios, ahora vienen todos aquí, chaval. Madre mía. ¡Ay! Encima no he hecho nada con la escopeta, ¿sabes? A ver, voy a ver si puedo darles patadas. Si consiguiese que explotase este hijo puta, se los cargaría a todos. Mira, le he quitado el casco a uno. ¡Hostias! ¡Qué mal rollo da esto, eh! Ese se ha encendido un poquito. Se ha puesto en el... ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Esto era lo que yo quería. Vale, vamos a coger la pistolita. Esto era lo que yo quería, sí señor. A ver, aquí hay... Vale, estos son los normales. Hostia, que no, que hay más. Bueno, pues... A puñetazos. ¡No, tío! Mierda. Uf, qué complicado, ¿eh? Vale, uno menos. Vale, vamos a cargármele. Que así creo que será más fácil. Buena, esa sí que ha sido buena, sí señor. Me he cargado ahí a los tres a la vez. A ver, vale, tenemos aquí el código. Perfecto. Tornillos. Vale. Trapos, batería. La ponemos aquí. No sé para qué es la batería, pero era que necesitaba energía para algo. A ver, aquí. Carga, requiere conexión a fuente... Pues ya lo he hecho. Tengo que tocar algo más. Bueno, igual no tiene que ver nada esto, ¿no? Yo le he puesto la batería. Pues nada, habrá que irse. 94, 95, no. 94, 95. Vale, vámonos de aquí. Vaya mal rollo, chaval. Se me están quitando las ganas de ser maquinista. Y eso que no quería serlo, ¿eh? Aquí tenemos a uno que tiene un hambre que se muere. No tengo mucha comida, ¿eh? Tengo muy poquita comida. Este también tiene hambre, este de salud, bueno. Este está tocado de hambre, hambre. Este está contagiado de algo, tío. A ver, vamos a ver esto. Aquí. Vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, que se ha hecho de día! ¡Mira qué bien! ¡Bien! A ver, munición de escopeta. Vamos a crear munición de escopeta. Que la verdad que va muy bien la escopeta, ¿eh? Parece que no, pero cuando hay muchos... Tenemos 22. Voy a hacer yo creo que más de escopeta.
A ver, botiquines. No puedo hacer botiquines. Hostia, se ha muerto uno. Se ha muerto uno, tío. Salud. A ver, botiquín. Este se va a morir, seguro. Necesito darle comida a este. Ya no tengo más comida, ¿eh? Así que más os vale no tener hambre. A ver, ¿dónde estamos? ¿Llegamos ya o qué, tío? No, no tengo más comida, ¿eh? Sigue vosotros mismos. Venga, va, que quiero llegar. Pesaos. Vale, hemos llegado. Necesitamos comida. Bueno, y botiquines. Necesitamos de todo. Porque no vamos a engañar. Bueno, por lo menos es de día. Vale, hemos soltado unos cuantos. Nos ha dado esto, que no sé lo que es. Que es la mirilla o no sé. Se nos ha muerto el conductor, tío, a última hora. Me cago en la leche. Uf, qué ruina. Bueno, pues ya tenemos un acto más completo. Beneficio 499. Algo es algo. ¿Dónde conseguí la segunda botella? Conozco los lugares. Sí, señor. Alcanzó el búnker. Sí, lleva la carga. ¿Tú qué hablas de mí? Papanatas, te di todo lo que tenía. Perfecto. Espero que no necesitaras dinero en el refugio. Necesitarás. Solo es un rasguño. ¿Por qué me lo has vendado? Pensé que te estabas muriendo aquí. ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué me has llamado? Joder, macho. Mil gracias por el rescate. He mejorado la pistola un poco. Ahora tiene una mejor velocidad de perforación. Bueno, eso es bueno. Sí, siempre vamos de aquí y de allá. Eres bienvenido. Buena suerte. Bueno, bueno. Algo es algo, tío. ¿Entiendes nuestro idioma? ¡Yeah! ¡Oh, my God! ¡Yeah, yeah! Este es el eslabón perdido. Ponte en contacto con David lo antes posible. Bueno. Ni tan mal. Podría haber sido peor. Esto ha tardado mucho en llegar de Ristol. Pues bueno. Un túnel. No hay túneles en el camino, amigo. Deberías haber pasado por... Deberías de haber pasado dos ciudades, eso es todo. No sé. Pues si no lo sabes tú, lo voy a saber yo. Cigarrillos y no sé qué más. Vale, vamos a recogerlos. ¿Qué quieres recoger? Todavía hay espacio en el refugio. Baja para ir a ver al jefe. Tiene algo importante que decirte. ¿Teléfono? Había uno en la planta baja. Vale. Coño. Vale, por aquí. Hostia, a ver esta nota. No olvides la carga con suministros de alimentos de emergencia. Pronto podremos cerrar el elevador de carga. ¿Esto es lo mismo? Me imagino que sí, que es la misma salida. Civiles, 12, 542. Trabajadores del laboratorio, 64. Objetos no identificados, 1. Pues vale, por aquí habrá bichos de estos. Espero que no. Vale, estamos en la planta 2 o menos 2, a 1540 kilómetros de la superficie. ¿En serio? Estáis un poco para allá, ¿no? Bonita vista, así preciosa, vamos. A ver. Por favor, no toques nada. No he tocado nada, tío. El fumeta este. Fuma solo en el pasillo. Fumar, muy importante. Sí, sí, vamos. La vida nos va en ello. Lo hemos atrapado cerca. Era difícil detenerlo. Si vosotros andáis jugando con estos bichos. Afecta a la gente de esta manera. Sus contenidos están diseñados para mejorar la estructura celular.
Bueno, por decirlo de una manera sencilla, podría hacer a la gente más inteligente, más rápida, pero esto solo sucede en muy pocos casos. En los demás casos puedes verlo en la cámara de éxtasis, ya. O sea, que es como... ¿Qué es? ¿Como una arma biológica o algo o qué? No puedo decir mucho de eso. Ni siquiera podemos identificar el material con el que están hechas esas cápsulas. Ni siquiera preguntan por el gas. Quién sabe, a lo mejor los de los 42 sujetos experimentales afectados por gas de las cápsulas A1 y A2, 41 sujetos alcanzaron la etapa hostil HZ2 1. Un sujeto está siendo supervisado. Vale. Oh, un teléfono. Ah, entonces intentó llamar a alguien. No sé quién coño estará llamando. Vale, pues no te cojan el teléfono, tío. Si es tu mujer, seguro que te está poniendo los cuernos. A ver. Podemos comprar cosas. Medicinas. ¿Cuántas? Lo que no sé es cuánto tengo ahora. Medicina. Comida. ¿Comida? ¿Por qué no puedo comprar comida, tío? Ah, vale. Pues, vaya gracia. Tengo 1800 de dinero. Pues los voy a comprar todos, tío. Y esto también. Y esto también, todo lo compro. Mejoro la escopeta. Clip extendido. Uf, recarga rápida. Va, recarga me da igual. Clip extendido. Va, lo voy a comprar, va. Madre mía, pues no hay que caminar aquí. Consejo fue incapaz de decidir qué nación va a controlar el guardián. Esta es la razón por la que hemos creado un procesador central neutral. Tanto tiempo desperdiciado. Ya, tíos, es que... Políticos. A ver, ¿qué hay por aquí? Más pisos para abajo y todo, tío. A ver, voy a ver a estos a ver lo que hacen. De acuerdo, parece que hemos cargado todo lo que necesitábamos. No, la comida no. ¿Están seguros los contenedores de alimentos que están aquí? Ah, eso. Pues no, no están, tío. Aquí no hay nada. ¿No ves que no he podido comprar comida? Asquerosos. A ver, tú, ¿qué me cuentas? Lo sé, no tenemos mucho tiempo. Este es el procesador central para el guardián. Un cerebro ahí enchufado, tío, ¿en serio? Lo incorporamos a las órdenes del consejo. Tenemos que entregarlo a Metrópole lo antes posible. Es raro que Thornton te diera el núcleo de potencia. Que yo sepa, ya no estás de nuestro lado. Llévate a tu ayudante contigo. Te ayudará a conectar el procesador en Metrópole. Vale. Hala, ya nos hemos llevado el cerebro, vale. Esperándote en el tren, pues hala, corre, vete. Huye, cobarde. Vamos a bajar abajo más, ¿no? A ver lo que hay. No, yo quiero bajar, tío. Yo quiero ir a la planta 3. 2. 1. Que no, yo quiero ir a la 3. Bajaré andando. Oh, tío, pero ahora hay que bajar mucho. No jorobes. Tengo que hacer todo el camino otra vez. Vaya ruina. Bueno, igual era la planta 3, ¿no? Pero había más bajada, tío. Por aquí, ¿dónde era? Que igual no hay nada. Posiblemente no haya nada. Esto aquí era aquí, ¿no? Sí. Aquí era aquí, sí. No, no, aquí no era. Bueno, sí, igual era esto, ¿eh? Ahora que lo digo, ahora que lo pienso. Y por lo que veo no puedo bajar más abajo.
No sé si me está escapando algo, yo creo que no. Bueno, vámonos. Lo que no tengo es el código de desbloqueo aún, supongo que me lo darán. Supongo que me lo darán ahora, porque si no, vamos mal. Ah, mira, ahí está el código de desbloqueo. Perfecto. Tú, ¿quién eres? Hemos cargado todo. Que tengas un buen viaje. Vale, gracias. Vámonos. 54-36. Perfecto. Bueno, pues nada. Vamos a ir dejándolo ya por aquí, que ya hemos visto bastante. Está bastante interesante la historia. Aún no me queda claro lo que es. A lo mejor es una cápsula extraterrestre que convierte a la gente en zombies. O a lo mejor es una bomba de estas. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Así que nada, lo voy dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.